Puerto Iguazú es un destino de los preferidos a nivel nacional e internacional. Hemos recuperado el mercado brasileño, el mercado paraguayo, los uruguayos, chilenos. Bueno, hoy somos una potencia en eso, digamos. El viento de cola también del dólar nos viene bien y nos favorece para todo lo que es el receptivo. Pero hay que saber aprovecharlo, hay que saber seguir haciendo sinergia también con la cultura, con el deporte. Bueno, son todos los eventos los que también nos llenan la agenda, digamos, fuera de las temporadas, ¿no? Desafío para la gestión que se viene, ¿no? ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, gracias. Primero, gracias por la invitación de mi amigo José María, que, bueno, hicimos un lugarcito en la agenda, pero contento. Yo soy misionero de pura cepa, así que, ¿cómo no va a estar contento cuando hoy tenemos un 7% más de turismo que el año pasado? Vamos creciendo. Tenemos noticias este año que vuelos de Europa son directos a nuestro país, a nuestro Iguazú, que hemos recuperado también un mercado muy grande con los hermanos brasileros. Este es un aniversario, el octavo aniversario, que junto con los hermanos brasileros también lo festejamos, ¿por qué no? Y bueno, también todo lo que es el desfile indumentaria, que da trabajo a más de 50 familias, que eso es importante, que esto, la industria chaminera no es solo el turismo, sino respetar todo lo que es la indumentaria para nosotros, mostrarnos al mundo. Pero más orgulloso siempre decimos, Misiones es pionera en muchas cosas, y en turismo tenemos la provincia con más visitas de turismo de todo el país, así que tenemos algo también, números importantes, pero más allá de números, somos orgullosos de lo que va a ser mañana, que se le va a recibir a los turistas con ciertas artesanatos, misioneros o algo, que eso es lo que, porque nosotros podemos tener todas las maneras del mundo, pero hay que tratar muy bien al turista para que el turista replique y vuelva, Así que por eso estamos muy orgullosos de todo esto. Yo me voy a quedar un rato, después me tengo que ir a la noche, pero siempre digo yo, orgulloso de ser misionero.